Sugiere usar la Biblia, mejor lo saco. Este muy bien, no solamente la sugerencia es eh, buena, sino bíblica. Debemos examinar aquellos que están enseñando. Este estamos en página 32, ¿verdad? Ah, no está saliendo. Ay, ay, ay. Y yo soy pues chambón para hacer esto. A ver si podemos. Estamos en uh, 3.21, ¿verdad? 32. 32 no 21. Página 32, exactamente. Ahí estamos. Muy bien. Estamos en este en este proceso eh, hablábamos ayer de, de locura. Y pues el, el hermano Carlos dio su testimonio, ¿verdad? Y el padre, eh, el padre de, de Carlos, un doctor, un, una, una persona muy sabia, humanamente hablando, le manda a su hijo, ¿verdad?, a rescatar al loco. Eh, me hizo recuerdo a, a mi mejor amigo eh, de, 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 en, en colegio, porque en realidad me hace mucho recuerdo el hermano Carlos a, a ese amigo. Eh, y yo, yo me crié en un colegio, yendo a un colegio de misioneros, ¿no? Entonces, eh, por ende, eh, ya que se enseñan en inglés, muchas personas de eh, de influencia, digámoslo así, mandaban a sus hijos para que aprendan ¿no? inglés. Entonces, habían entremezclado, habían eh, los hijos del alcalde, eh, los hijos de qué sé yo, ¿no? entremezclado, y, y, y uno de ellos era Rodrigo. Pues Rodrigo y yo nos criamos desde primer intermedio y, y siempre juntos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, nos graduamos y, y continuamos y la verdad es que él se fue a la universidad y yo me fui a, a parrandear por ahí, a vagar y hice un desastre de mi vida que no vamos a entrar en eso. Pero Rodrigo fue a la universidad y pues se afirmó en la fe y volvió a Bolivia. Y pues realmente encendido por el Señor y quería ser un misionero, iba a ir al África. Y pues se iba a casar con una hermana que también quería ir al África, iban a ser misioneros juntos y pues era allá estaba tomando fuerza, ¿no? Y yo iba a visitar a Rodrigo y y en ese entonces mecánico de motos, y, y, y yo iba pues en mi traza, así todo, todo sucio, ¿no? Todo este, ¿qué se llama? Este, todo, todo con grasa y todo eso, a visitar a Rodrigo porque él vivía a media cuadra. Entonces iba a almorzar a su casa con sus padres, etc. Y un día su madre me dice: John, tienes que hacer algo por mi hijo. Llévalo a la discoteca, vayan a pasear, hagan, hagan lo que tú estás haciendo ahorita, eso, lleváselo a eso, ¿no? Entonces ella me, ella me mandaba, a, 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 y, y este, este, este loco de mi hijo hablaba, ¿no? Este, esta locura que se ha metido, tienes que sacarlo de eso, ayudarlo, llevarlo al mundo, así. Y cómo, ¿no? El, ese, a mí me estaban pidiendo que se lo lleve, imagínense. Y seguramente era el, el era el apropiado para hacerlo. Y estamos encaminados pues ya en otro camino. Es un proceso. Llegó un momento que el Señor nos, nos llama a un paso mayor. Y pues eh, empezamos a, a mirar la cosa y pues sentimos un llamado a, a, a Canadá. Y era complicado, complicado porque había muchas cosas que, que tenía que, que, que influían, mucho, mucho más grande que, que mi deseo, mi anhelo. Eh, y el Señor fue haciendo las cosas increíblemente. Y eh, empezamos a mirar económicamente tal vez cómo iba a ser el trance, ¿no? La transición. Acabábamos de perder 50% de nuestro apoyo económico por, e, por, por estar en esto, en esta locura. Ya no dijeron algunos que no, has cambiado tu énfasis o algo, no sé qué, y vieron mejor, no, y era. Entonces empezamos a mirar a Canadá y, y ya, pues yo creo que allá debe ser más caro, no se puede ir al abasto allá. Y bueno, ni modo el Señor proveerá, ¿no? Y vendimos las cosas, vendimos todo, compramos boletos para ir y nos, nos lanzamos. Estoy acortando mucho la historia, pero llegamos a Canadá, hermanos, y es más del doble de, del costo de vivir. Y yo estoy hablando meramente de existir, no, no de. No de vivir así como vivíamos aquí en el sentir de poder movilizarse, andar y, y fomentar el ministerio, ¿no? etc. Es existir, cuesta más del doble y con el, la mitad del apoyo, ¿cómo lo hemos logrado? Ahí estamos seis meses, no puedo decir cómo, pero el Señor es fiel, es fiel. A mí sea la gloria imposible. tengo que decir adiós sea la gloria. entonces eh, estamos en este proceso juntos y yo sé que ustedes tienen testimonios mayores inclusive y, y por no sonar a jactarse se callan. pero no, no debemos callarnos hermanos. esto es el testimonio de lo que dios está haciendo no nosotros. Eh, no se trata de llamar la atención a nosotros mismos. No se trata, hermanos. Estamos apuntando el camino al Señor, a Dios el que está haciendo la cosa. Es su gracia, operando en nosotros. Como escuchamos a la hermana Sandy, y yo fui bendecido por su testimonio. No terminé. ¡Wow! ¡Qué tremenda hermana! Uh, ¿no? La verdad que no, nunca apuntó a ella misma. Ella siempre apuntó a su palabra, lo que la verdad estaba haciendo. Gloria a Dios, ¿verdad? No hemos salido con un, con un sentir de, uh, qué santulona, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Sí, es así. Entonces no tengamos eh, eh, temor, yo creo, yo, de, de, de poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y yo siempre tengo temor, y tal vez hay alguien así aquí esta mañana. Era así, era así que en, en, en Corinto, Corintio, en Corinto, ante los Corintios, que, que, que tenían, tenían hombres, hombres de valor, hombres siervos del Señor, que estaban enseñando fielmente su palabra. No eran que estaban con su pancarta grande, llamándose a atención, gloria a mí, mira lo que yo estoy haciendo. No eran esos. No es, eso no es el caso aquí. el caso es que la, la gente estaba mirando al hombre, eh, al siervo de dios, erróneamente eh, buscando, estaban eligiendo en realidad al hombre en vez de a lo que el siervo de dios estaba anhelando apuntar. su mirada había cambiado de una cosa como habían ingresado en la fe, como habían llegado a entender la gracia, que solamente es por fe en el Señor Jesucristo. Y había cambiado en algo que ya por vista estaban mirando a los hombres. Yo sirvo a Pablo, yo sirvo a Cefas, a Apolo. Entonces, el, el problema de fondo aquí no es. Eh, no es que eh, los, los siervos de Dios estaban jactándose o llamando la atención, sino que eran las personas que erróneamente estaban eh, gloriándose en el hombre. Entonces, vamos a leer eh, 20, 21 al 23 del capítulo 3. Eh, eh, estamos en 1 Corintios, hermanos, Así por si acaso. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, eso es tremendo, miren, eso es, es realmente, eso sí, eso es, Dios está diciendo, tienen todo. En Cristo tienen todo que está en Dios. Y, 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 y fíjense cómo que entre una de esas cosas, ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Cefas, ya sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, estas cosas, todo es vuestro. Y el hombre, ¿qué? En vez de tomar por fe lo que el Señor está diciendo. Está mirando a los hombres. El fondo del problema está claro. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No se dejen seducir por el hombre. No se dejen seducir por el hombre. Estaban fijándose en el hombre. Y estaban divididos por hombres. Algunos querían seguir a uno, seguir a otro. Eh, algunos seguían a Pablo, a Polos, a Cefas, a Lutero, a Calvino, a Guachalla. Son hombres. Y, 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 y hermanos, si vamos a seguir al hermano Brett, ¿dónde vamos a quedar? Vamos a quedar defraudados. Es verdad, hermanos. No, no, no es la respuesta al hermano Brett. El, el, la respuesta es a dónde nos está apuntando el hermano Brett. Amén. Y, y es así, hermanos. Y, y nosotros tenemos que tener también cuidado al ser siervos del Señor, que no estemos de alguna manera aludiendo a un seguimiento nuestro. Fácil es, ¿no? Crear un seguimiento, que me sigan a mí. Yo, a mí me gusta tener seguidores, fans, ¿no? Siempre quise ser famoso. Pero no es, no es, no es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de que no, no apuntemos a nosotros mismos. Y hay que, realmente hay que hacer un esfuerzo para... Para que realmente no, no las, las personas no, no se queden mirando aquí, sino allá. Muy bien. Um, 21a. No se gloríen en un hombre favorito, en un ministro cristiano. Este versículo es clave para interpretar esta sección. Eh, la sección de, de 3.1 a 4.21. 21B, los corintios tenían todo lo necesario para vivir una vida cristiana fructífera y nosotros también, ¿no es verdad? Hemos estado viendo eso, que tenemos todo lo necesario para vivir, dice que en, en todo es vuestro, dice vamos bendecidos con toda, con toda bendición espiritual. 22a, ah, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, hay nosotros también, hoy nosotros también tenemos la palabra de Dios escrita por los apóstoles y profetas. Eh, ese pasaje 4:11, tal vez eh, podríamos cambiarlo, hermanos. Eso está hablando de los dones y podríamos poner ahí, apuntar 2 Pedro 3:2. Segunda Pedro 3.2, tal, tal vez más apropiado. Dios ha registrado en forma escrita lo que ellos enseñaron y nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Segunda Pedro 1.19 al 21, por favor, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si, si Dios nos ha bendecido con un buen maestro, eh, estar debajo de una, un buen maestro es para nuestro crecimiento, no es para seguirle a Él. ¿no? 22b: Tal como en el caso de los corintios, a nosotros también se nos ha dado el mundo. Todo lo que es bueno en el mundo está a nuestra disposición. En Cristo también somos herederos del mundo venidero. Eso vemos en Hebreos 1:2. Podríamos comparar también Romanos eh, 8, 17. Eh, por favor, hermano, Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora compararemos Romanos 8, 17 con Romanos 4, 12 al 17. Y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a 4.12, al 17. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces es por fe, hermanos. Y siempre hablando eh, de las cosas eh, espirituales, eh, eso es eh, algo que siempre vamos a tener que aceptar. Eh, las cosas con el Señor siempre es por fe, no por vista. Y aunque a veces pedimos, ¿verdad? Dios, dame un, un vistazo nada más, un, una. Una, abre un poquito de la cortina, Dios, para que pueda ver qué es lo que estás haciendo, cuál es tu propósito en esta situación, en esta dificultad o en esta, qué sé yo, en esta situación donde me hallo, algo nuevo, algo diferente. Do, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Padre, a, dame un algo que pueda ir hacia eso. No te lo va a dar. ¿Por qué? ¿No es verdad que el objeto de nuestra fe ya sería eso? en vez de depender de Él. Y Él anhela que estemos continuamente en dependencia de Él. Es el verdadero adorador que está siempre permaneciendo en Él, en espíritu y en verdad. Él, eso es lo que Dios está anhelando, está buscando. Tal como en el caso de los Corintios, a nosotros también se nos ha dado vida en Cristo y victoria sobre la muerte en Cristo. Servimos eh, y, y seguimos a, a un Salvador victorioso de la muerte. Nunca más, jamás tendrá poder la muerte sobre nuestro Salvador. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganamos, como sea que lo ven, de cualquier manera, aquí en la tierra o allá en el cielo. Estamos del lado vencedor. 22 de, tal como en el caso de los Corintios, a nosotros también se nos ha dado cosas presentes. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y vosotros estáis completos en Cristo, segunda Pedro. 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha hecho partícipes de lo que está haciendo. Esta naturaleza divina nos ha hecho eh, copartícipes juntamente con él. Colosenses 2.10. Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿dónde más? ¿Qué más estamos buscando? No, está, no es suficiente estar completos en Él. Pero hay que aceptarlo por fe. 22, e, tal como en el caso de los Corintios, a nosotros también se nos ha sido dadas promesas en cuanto a cosas por venir. Es decir, una eternidad dichosa junto al Dios que nos creó. Eso lo vemos en Romanos 8, 18. Leo. Sí, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primera Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En medio de aflicciones, estar, estar con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza venidera. 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y ex eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se, que se ven... Perdón, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces aquí tenemos cosas temporales, allá cosas eternas. Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde vale la pena invertir? ¿En las cosas temporales o las cosas eternas? Tendremos que aceptar por fe lo que dice su palabra si vamos a invertir en las cosas eternas. 23. ¿Y es confiable, hermanos? ¿Es confiable su palabra, su promesa? Tal como, en, tal como en el caso de los Corintios, nosotros pertenecemos a un Maestro perfecto, Jesucristo, que está en perfecta unidad con el Padre. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, dice. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podría darle el hombre o agregar a esta lista? Difícil cuando empezamos a mirarlo de esa manera. Sin embargo, no toma mucho tiempo que yo ya estoy queriendo ayudar. No toma mucho, una circunstancia, una cosita que. Tup, y ya nomás ya estoy queriendo ayudar. No es suficiente. No es suficiente lo que nos dice. ¿Por qué te dejarías seducir por un hombre cuando ya se te ha sido dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa que glorifica a Dios? No sigas a los hombres, sigue al Señor. Dios, hermanos, no nos pide algún ideal imposible a seguir. No nos está pidiendo un sueño. Una cosa que, que no existe, que no es una realidad en él. Aplicación de esta enseñanza. Los corintios estaban más fascinados con ciertos obreros en el sitio de la construcción, en lugar de la construcción misma. Escuchamos al hermano Brett. Anoche hablar de eso. ¿Y qué de ti? ¿Tienes los ojos puestos en un edificador favorito o en el Señor Jesucristo? Colosenses, hermanos 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en momento. El momento que avanzamos o nos alejamos de Cristo, estamos ya en problemas. Son inminentes si vamos a quitar los ojos de Cristo. ¿Estás tratando de poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo? Primera Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, vamos a usar eh, el manual que nos ha dado, ¿verdad? Su palabra, y vamos a seguir según eso. Eh, y conforme a su gracia, esa gracia que nos lleva a, 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 a verdad, que está en, en, en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2.20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En uh, 1 Pedro 2.7 Para vosotros, pues, los que creéis... Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Es una piedra preciosa para ti? ¿Así es como lo vemos? ¿Así es como estamos eh, viendo a nuestro Señor Jesucristo? Yo tengo un amigo que eh, fuimos a... Eh, hablando de constructores, eh, de edificadores, eh, fuimos a san javier. en, eh, en tiempo, eh, san, san javier es no el, de, el, el, el pueblo que está después de trinidad. y era cuando se, se inundó, verdad? no me acuerdo qué año era. pero fuimos manejando de, de trinidad hasta san javier. san ignacio, gracias, san ignacio. Y eh, la carretera estaba bajo agua, todo el camino no se veía. La única manera que podíamos, porque todo era una laguna, todos no había camino. La única manera, más bien era pavimentado, y la única manera de seguir era que podíamos ver la línea amarilla debajo del agua un poco. Entonces, más o menos seguíamos eso, ¿no? Eh, ¿San Javier? Ese es San Javier, ¿no? Ves? El que está cerca. Está cerca, está aquí, a, a 15. Exacto, está cerquita a, a, a Trinidad. Entonces, bueno, fuimos con un hermano y él me está contando, ¿no? Este, sí, dice, yo estábamos en la, en la plaza, dice, yo estuve aquí, fui misionero en este lugar, dice, ¿no? Y yo tra estábamos trabajando, etcétera, y yo construí una iglesia. Ah, qué lindo, le digo. ¿Dónde lo construiste? Ah no, pues ya se cayó, me dice. Pero y sigue, ¿no? No sé por qué estaba hablando del edificio que había construido que ya se había caído. No sé por qué se estaba eh, alabando, digamos, ¿no? En que él, se había, él había construido el edificio, pero ya se cayó. Eh, mala propaganda, digamos, ¿no? A lo que él había hecho. En nuestro Señor Jesucristo no es así. Todo lo que edifiquemos sobre Él es permanente, permanece. Va a pasar por, la, por, por el fuego. Entonces, vamos en la lucha, hermanos. Ok, cambiamos de capítulo, ¿qué dicen? Seguimos adelante, 4, 1 y 2, hermano. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Bien, entonces, los hombres que son ministros, siervos de Dios, ¿qué son realmente? ¿Qué son realmente? Vamos a ver. La obra de un ministro no es glamoroso. No es glamoroso. Y, y ustedes, eh, los pastores, los que están en el ministerio saben muy bien, mucho mejor de lo que yo puedo tratar de ilustrar. Uno a hombres como Pablo, Apolos y Pedro, solo eran servidores, eran uperetes. Eh, upo bajo, en, en griego, upo es bajo y eretes remar. En los días de Pablo, la tripulación maniobraba los remos en la cubierta inferior del barco. Eran hombres que cumplían órdenes. Entonces, cuando Pablo se refiere a siervos a, a servidores usa la palabra servidores está usando esta palabra uperetes y esta palabra procede de estos hombres que que remaban bajo cubierta um, este en, el, en, en un barco esta palabra también se utiliza por si acaso es la única vez que sucede en primera corintios aquí pero eh, sucede esta palabra eh, 20 veces en el nuevo testamento. Eh, esto es solamente para su conocimiento trivial eh, 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 usa eh, to, siempre es eh, para servidores es decir funcionarios ya, eh, de servicio público oficiales usa 11 veces ya sea eh, como, eh, como como digamos eh, policía o algo así no eh, ministros, eh, cinco veces y sirvientes usa también cuatro veces eh, cuando Pedro niega al Señor Jesucristo está, está cerca o rodeado de uperetes de eh, guardias de la sinagoga etcétera también usa para guardias de la sinagoga guardias del palacio eh, cuando Judas viene eh, ah, cuando lo eh, cuando lo enfrentan vienen ante el Señor Jesucristo con todo el grupo ahí pues hay ahí entre medio hay también Uperetes eh, son también considerados obviamente aquí como vemos ministros de Cristo ¿no? entonces esta palabra uperete siempre eh, lleva la idea de que ah, ah, es bajo alguien es decir tienen un, uno que uno que es su empleador, su, su jefe, ¿no? Su, no, entonces así debemos, son servidores, empleado de esa manera, no. uno ve, pablo, apolo y pedro eran administradores, en el griego, economos, el siervo encargado de manejar el hogar familiar, de los misterios de dios. Tremenda cosa que nos ha encargado. Qué privilegio, ¿verdad? Y eh, no, no debemos dejar de vista que nos ha dejado como administradores de eso. Los ministros debían ser confiables. Dice ahí que cada uno sea hallado fiel. Esto al, al hermano precipitado le cuesta. Le cuesta, pero eso es lo que nos pide el Señor, ser hallado fiel. 4.2 Como administradores, el requisito era que fuesen fieles. Era que fuesen fieles. Um, cantamos esta mañana, ¿verdad? Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, misericordioso, todopoderoso. Maravilloso. Sí. Y cuando en luchas y pruebas, siempre con nosotros está. ¿Nos qué? Isaías 40, por favor, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Hasta el 30? Siga al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No nos pide algo que no está ahí el Señor presto a, a, a empoderarnos a ser hermanos. Si Él nos pide ser fiel es porque Él está ofreciendo darnos el poder hacerlo. Tremendo es. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Los que esperan en Él. ¿Qué los levanta? Entonces, veámoslo de ese punto de vista. A veces el, el ser hallado fiel lo hallamos como que tengo que ser fiel en mis fuerzas, ¿no? no, 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 es, no es eso lo que pide el Señor porque seríamos un fracaso ¿verdad? no seríamos hallados fieles seríamos, seríamos incapaces de cumplirlo pero si esperamos en Él pues nos levanta como águilas el hermano eh, justamente estábamos hablando con el hermano eh, José y me daba, pues este, estaba, me estaba preguntando ¿qué altura es aquí? ¿no? la verdad es que no tengo idea pero me dice, bueno, en la montaña, no me acuerdo qué montaña, pero cerca de su, su casa hay, un, hay una montaña, creo, y él se subió, escaló hasta la cima y, wow, se puso a, a mirar, ¿verdad? Todo el, todo el valle abajo y, y, y podía mirar, podía mirar, hasta encontró, dice, un, un lugar, un, una ciudad, un pueblo, algo así, eh, cuando veía los aviones que, que, que aterrizaban, los seguías, el... el eh, su, 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 eh, su rumbo, su okay. trayectoria, su camino, y ahí se podía encontrar un punto ahí abajo, ¿no? Entonces, uh, se sentía muy alto. Sin embargo, de repente aparece una sombra encima de él, él estaba en la cima, ¿no? Pero aparece una sombra encima de él y era uno que venía en ultraliviano, esos, esos aviones que vuelan y venía flotando encima de él, <laughs> subiendo, ¿no? este Más alto todavía, ¿no? Y este es el Señor que nos levanta y nos hace volar como águilas. Tremendo, tremenda imagen, ¿no? Esperar en el Señor. En, el, en este caso los administradores debían comunicar con esmero los misterios de Dios que han sido revelados en la palabra de Dios. Efesios 3, 1, y, eh, 1 al 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Je Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en, en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, Dios nos ha dado este privilegio de ser conocedores de este misterio, del de misterio de Dios, sus misterios, que eran antes desconocidos. Este, esta palabra, eh, misterio, es bonito eh, entenderlo en el contexto. Eh, para sociedades, eh, eh, qué sé yo, de élite o, 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 o clubes privados o algo así, eh, pues en la ceremonia de iniciación, el, 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 que, el que estaba haciendo, ¿qué es la palabra? Iniciado, ¿O ¿cómo se dice? Este? No, no, una persona que es iniciado, por decir, a un club, es... es um, a un, a un club privado verdad es un proceso de no no es un proceso de una ceremonia de iniciación eso eh, eh, y en, en la ceremonia de iniciación a este a este, a este club privado pues el no, el nuevo el iniciado era eh, eh, se le fue dado eh, ciertas cierta información secreta que era parte del, 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 del club verdad entonces, para nosotros, de esa manera nos fue dado esto, estos, estos, esta información, esta verdad, que antes era desconocido, que hubiesen anhelado conocer, que hubiesen realmente querido, dios, dónde está, qué? no, si dios les hubiese dado qué, dónde hubiese estado su confianza, verdad, su, su fe, no hubiese estado confiando en dios, hubiese estado una cosa visible, verdad? entonces, los misterios, eh, nos ha encargado una, una tremenda cosa. Los misterios, eh, esto incluye el, el reino de los cielos, el arrebatamiento, su iglesia, Cristo en nosotros, el misterio de piedad, es decir, la encarnación de Cristo y su obra. Debes tener presente que tu maestro o ministro preferido es un mero. Administrador que debe ser fiel en la tarea que Dios le ha encomendado. Si estás exaltando a los hombres, eh, o tienes favori perdón, si estás exaltando a hombres o tienes favoritos, eres carnal como los eran los corintios. Y eso hemos visto, ¿verdad? Eh, que los trata de carnales, los trata de carnales. Y esto eh, debemos ver nos, nosotros también de esta manera, ¿no? Eh, que en sí somos servidores, somos servidores de Dios y eh, nos ha puesto, tenemos alguien encima de nosotros que es el que eh, nos, nos manda y nos lleva eh, y servimos a Él. Eh, no es a nosotros mismos que apuntamos otra vez. Eh, mi sección termina ahí, hermano Brett. Entonces, um, ¿estamos para el desayuno? ¿O damos gracias por, por fe, por el desayuno? Muy bien, pongámonos de pie, hermanos. Padre amado, estamos agradecidos por tu gracia para con nosotros. Te damos gracias por la verdad. Te damos gracias, Padre, que somos servidores tuyos y descansamos en eso. Padre, pedimos que estemos hallados como fieles, que podamos, eh, Señor, eh, descansar, esperar en ti. Te damos gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Amén.